Avui, en aquest seguit de conferències que, com vostès saben, doncs anem fent, i que la darrera va ser amb el professor Cotarello. Avui estem molt contents, estem plenament satisfets, perquè tenim entre nosaltres el senyor Joan José Ibarretxe, ex-lehendakari del País Basc. Ex-lehendakari del País Basc i president de la Aguirre Lehendakaria Center. Deia que, li comentava abans al senyor Ibarretxe, que no ens ho creiem que el podíem aconseguir que vingués, i tenim una satisfacció molt gran. Li agraïm molt que hagi acceptat participar en el nostre cicle de conferències Europa parla en els pobles. Serà un plaer escoltar-lo. Escoltar-lo la conferència que avui porta per títol El dret dels pobles a la identitat nacional i a la sobirania política. Gràcies, lehendakari. Gràcies, Josep Lluís Carot Rovira, expresident del nostre govern de la Generalitat. Moltes gràcies per fer-me... Gràcies. Només vaig ser vicepresident. La intenció era aquesta pel primer vostre. Agraïm el nivell de complicitat cap a nosaltres en l'organització d'aquest cicle, Josep Lluís. Així doncs, cedeixo la paraula al Carles Gómez, que és coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana de Tarragona. Bona tarda, amics. Jo reitero l'agraïment a la presència del lehendakari Ibarretxe, un home que ha estat un referent, sens dubte, de la història recent del seu país, i un home que ha lluitat molt i molt i molt per la seva terra, sens dubte és un referent per tots nosaltres. Jo acabo de seguir, a todos deseamos oírle, lehendakari, solo decirle que los catalanes deseamos para su pueblo lo mismo que deseamos para el nuestro. Gracias. Passem la paraula a Josep Lluís Carot, que farà la presentació. Ibarretxe lehendakari, ongi etorri Kataluniara. Guretzat hori bat da zu Tarragonan hartzea. Adiskide eta konplizea den lurralde batean zaude. Herri bezala, gure historiaren momento erabaki horrak bizitzen ari garenean. Hemen ere, gure aberria, kultura eta askatasuna maite dugu. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Ke... Bol di. Lehendakari Ibarretxe, benvingut a Catalunya. És un honor per nosaltres de rebre-us a Tarragona. Us trobeu en territori amic i còmplice, en uns moments decisius de la història nostra com a poble. Aquí també estimem la nostra pàtria, la cultura i la llibertat. Gràcies per ser aquí. El lehendakari que tenim avui aquí va néixer l'any 57 a Òbio, a Àlaba, on continua vivint, un municipi industrial en el si d'una família treballadora. Ell és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i amb 26 anys es va convertir en batlle del seu poble, 18.000 habitants, la segona població d'alt nombre d'habitants després de la capital, Vitòria-Gasteiz. Aquí va rellevar el seu antecessor al capdavant del municipi, que era un alcalde vinculat al món del que podien dir Batasuna, el qual tornarà a succeir a ell quan aquest deixi la batllia. De fet, si no recordo malament, a l'àudio, la primera autoritat municipal sempre ha estat o del Partit Nacionalista Basc o del món de l'esquerra versàlica en les seves múltiples variants i noms.
Aquell any 83 molta gent el recorda perquè hi va haver unes grans inundacions, el poble va quedar absolutament enfangat i va recordar com també el seu batlle s'arremangava i es posava a ajudar els veïns com qualsevol altre dels ciutadans que va fer el mateix aquells dies. Ibarretxe ha estat membre de la Junta General d'Àlava, que presidirà, diputat al Parlament de Vitòria-Gasteiz, i es revela, diuen els que hi eren i els que el coneixen, com un negociador amable però tenaç, negociant l'anomenat, entre cometes, cupo amb l'Estat a partir del concert econòmic. L'any 95, el seu antecessor en el càrrec, Elena Cadi Ardanza, l'anomenarà vicerendecari. El gener de 1999, amb 41 anys, és escollit l'endecari, el més jove de la història d'aquesta institució, amb el suport del seu partit, Deus pel Carcassona, i els vots de l'Esquerra Versale. Càrrec que ostentarà durant 10 anys, governant en ocasions en coalició amb Deus pel Carcassona i durant 11 anys també amb Esquerra Batua, que traduït a la nostra llengua vol dir Esquerra Unida. Un tripartit, diguem-ne, singular, com tots els tripartits d'altra banda, amb una gran preocupació pels temes socials i un gir sobiranista evident en les institucions basques, comptant amb suports i retirades de suport de l'esquerra versala. Recordo que almenys en tres ocasions seré ben de cara i m'hi vaig poder reunir a Judianea. El 30 de desembre del 2004, el Premi Basc va aprovar l'anomenat Pla de Barretxa, pla que porta el seu nom, i se'n va aconseguir la majoria gràcies a tres vots procedents dels hereus de la il·legalitzada Batasuna. Ho recordo molt bé perquè jo estava en aquells moments, quan hi va haver la votació al Parlament, fent cua a l'aeroport de Girona per agafar un vol cap a l'Alguer on anàvem amb uns amics a passar els dies de Cap d'Any i l'entrada d'Any Nou. I justament la persona que em va telefonar era el portaveu d'aquests tres diputats que li van donar a la majoria el pla i em va dir que em semblava i em vaig dir doncs, que el vaig felicitar, que havien fet el que havien de fer i que celebrava que fessin política. El pla del anomenat Ibarretxe va omplir diaris, televisions, ràdios, digitals i converses de ministeri, de censor i de bar de cantonada. Tothom parlava del pla Ibarretxe. Un pla on, entre altres coses, definia el poble basc com un poble europeu amb personalitat nacional pròpia, on es feia referència al que coneixem com a dret a l'autodeterminació, on es plantejava un tema essencial en la configuració nacional basca, com és la relació amb els altres territoris històrics, Navarra i el País Basc del Nord, Iparralde, que diuen ells, el poder judicial propi, la representació directa a la Unió Europea, les seleccions esportives nacionals i fins i tot doncs, la definició d'una nacionalitat basca en termes jurídics. El pla va ser rebutjat a Madrid per 313 vots en contra, 29 sí i dues abstencions, l'1 de febrer de 2005. Abans comentava l'endecari que sempre recordaré personalment aquella tarda vespre perquè vaig anar a Madrid a escoltar-lo i simbòlicament fer-li costat en un ambient que notaves carregat d'atenció, no era un ambient amable, amb unes intervencions duríssimes i un Ibarretxe que, com diria el poeta Joan Rosa, es trobava tot sol davant la fera, però acompanyat per la convicció i la dignitat de la seva proposta. Si m'hagués quedat algun dubte sobre la possibilitat dialogant d'Espanya, que no en tenia cap, aquell dia l'havia perdut. Sempre recordaré una de les frases inicials de la seva intervenció, que és el que, en la solitud de la seva presència, li hauria donat tota la fortalesa possible, quan va començar dient, en representació del Parlament Basc, he vingut en aquesta cambra a defensar el dret del poble basc a decidir el seu futur. La seva veu va ressonar amb tota l'èpica i amb tota la redonditat dels grans moments històrics, mentre moltes de les il·lustres senyories es removien en els seus seients. Probablement perquè l'entenien perfectament, perquè l'endecari parlava en l'única llengua que parlen el 81%
dels diputats i diputades del Congrés de Diputats d'Espanya. Això ara, perquè anys enrere aquest 81% devia ser francament molt més elevat. El 2008 va intentar un referèndum previst per l'octubre, però que justament l'11 de setembre d'aquell any el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i doncs el referèndum no es va arribar a fer. El 5 de maig del 2009 va anunciar la retirada de l'activitat política després d'haver encapçalat la llista més votada i no haver pogut configurar una majoria, tenint en compte que en aquests moments l'esquerra Berchale no es va poder presentar perquè estava il·legalitzada. No és un mal sistema aquest, per saber com es fan majories i minories, comences a il·legalitzar partits i al final esclar, sempre guanyen els mateixos. Actualment, l'Endacari presideix com a estat títol aquí al Center i treballa d'una manera molt particular en el que en podríem dir la recerca, la difusió i la teorització sobre el concepte poble. Per tant, el títol de la conferència, el títol de la seva intervenció avui doncs és encertat a la mesura que connecta precisament en el que, lluny de les implicacions i els càrrecs públics de la política quotidiana, és ara doncs, el seu univers bàsic de reflexió i de treball. I Oretxe és amant i practicant del ciclisme, l'atletisme i la muntanya. També s'ha de dir que, com la majoria o la major part del territori d'Àlava, ell va aprendre basc de gran, és a dir, és allò que se'n diu un euskaldunberri, un basc recuperat, que ha recuperat la llengua, ja que el seu municipi, l'Àudio, és un municipi castellanoparlant, on l'euskera doncs, va recular, va desaparèixer ja fa molt de temps. I Oretxe, com heu pogut comprovar els que l'heu saludat i com comprovareu també al llarg de la seva intervenció, és un home de tracte afable, de somriure sincer i d'una proximitat amable. Personatge d'aparença senzilla, molt educat, que demostra que les conviccions més profundes, però incompreses que siguin en algun lloc, poden defensar-se i han de defensar-se amb tenacitat i amb educació, sense crits ni estripades, però amb fermesa i sense renúncies. Era Ciceró qui crec que deia que no hi ha llibertat sense coratge. Si alguna cosa ens ha demostrat a tots, bascos i no bascos, l'Endacari Barretxe és que coratge no n'hi ha faltat mai per defensar la democràcia, és a dir, el dret a la llibertat, començant per la llibertat del seu poble. L'Endacari, aurrera! Eskertzeko asanbala nazionalari eta ondio elkarteari eta nola ez gire laguna, araurro bila gaina, izu erezko euskera gindu, haitzu euskera, prezioso. Jo hablaré, mi intención, básicamente, en castellano, a diferencia de aquel ilustre personaje, no lo hablo en privado, en público, pero tampoco la intimidad. Por tanto, pues vamos con nuestras reflexiones para hoy, sin antes deciros que estoy encantado de estar aquí. La última vez que estuve aquí en Tarragona fue hace como 25 años aproximadamente y me llevé en la cabeza la ciudad de las vallas, ¿no? Todos los proyectos estaban paralizados como consecuencia de que cuando entraba una máquina en cualquier acera, en cualquier lugar que estaban intentando las instituciones democráticas catalanas poner en marcha, pues no se podía, porque no se podía, se encontraban con hasta con huellas del pasado. Y esto me venía a la cabeza, yo hablo con Antoni, que me acompaña, Antoni Alzaba, vi persona, persona batien, en euskera decimos dos personas en una, somos dos personas en una, me acompaña, pero somos dos personas en una, vi persona, persona batien, y yo venía reflexionando y diciendo, claro, ¿cuáles son los elementos de construcción de un pueblo, de una empresa, de un país, de una familia, de una persona? Innovación y tradición, tradición e innovación. El que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Pero a pesar de saber a dónde vas, una brújula no dispensa de remar. Hay que remar. Por lo tanto,
innovación y tradición. Tradición, innovación, raíces y alas. Alas y raíces. Sin tradición no hay innovación, sin innovación no hay tradición. Y además, si me permitís, un tercer elemento. Miguel Martí Pol era un amigo del alma, una persona a la que quería profundamente, y él decía cómo había que construir las cosas, así, aquí sin fotos. Seré mayor que vuelve el ser. Esta es la clave. Y no hay historias. Con eso daría casi por concluida mi conferencia en el día de hoy. Es que no hay historias. Vuestro futuro no se juega ni en Madrid, ni en Bruselas, ni en Nueva York, ni en Cincinnati. Se juega aquí. Entre vosotros y vosotras. Y si queréis, no os parará nadie. A la democracia no le para nadie. 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 Bueno, a partir de ahí, además lo tenemos que hacer en este mundo, ¿verdad? Yo me pregunto si tenemos diagnóstico. Después os comentaré de dónde vengo. Yo no soy más que un profesor, no soy nada más, soy un investigador social, un profesor. Y creo que el principal problema que tenemos es de diagnóstico de que acerca de qué es lo que nos está ocurriendo. Y esto es como los médicos, si no tienen un diagnóstico, ¿para qué van a aplicarte la terapia? Si no saben lo que tienes, ¿qué aspirina te van a dar? ¿Para qué? ¿Qué pastilla te van a dar? Pues eso es lo que nos ocurre a los economistas, a los políticos, a los grandes agentes internacionales que están hoy dirigiendo el mundo, ¿verdad? Que hay una falta de diagnóstico. Si hubiera un diagnóstico acertado, estas imágenes no se darían. Ahí hay. El niño sirio. Yo creo que esto representa el que si merece la pena vivir en este mundo es para cambiarlo. Para lo único que merece la pena vivir en este mundo y levantarse cada día es para cambiarlo. Yo, a quien no quiera cambiar esta sociedad injusta en la que vivimos, le diría que no se levante. Que no se levante hoy, pero tampoco mañana. Que siga. Esto es lo que nos está provocando que tengamos un mundo en el que menos tiene cada vez más, más tiene cada vez menos. Y a mis alumnos de doctorado, recuerdo cuando en el año 2010 les decía que casi el 1% del mundo tenía como el 99% restante. Fijaros bien, ¿eh? Y cómo en el año 2010 388 personas tenían más que 3.600 millones de personas, más que medio mundo, 388 personas. El año pasado, el 2015, es que lo tengo en la cabeza grabado, yo les decía a los alumnos en América que eran 68 personas las que tenían ya más que 3.600 millones de personas. Más que medio mundo, 68 personas. Yo les decía, ¿cuántos os tendré que decir que son el año próximo? Ya lo sabemos, ¿sabéis cuántas son? 8 personas. Menos tienen cada vez más, más tienen cada vez menos. Y, adicionalmente, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que nos llevamos sorpresas parisietas. El Brexit, que esta persona, que es una persona sin moral, pero cuidado, no hagamos chistes, porque Europa está haciendo chistes de un hombre que es muy peligroso. Por lo tanto, las sorpresas que nos llevamos todos los días es porque no tenemos diagnóstico. Este señor que habló en contra de Cataluña en la Segunda República, ¿verdad? Decía algo con lo que yo coincido en un momento. Este es el diagnóstico. No sabemos lo que nos pasa y es precisamente lo que nos pasa. Eso es lo que yo diría acerca del momento actual. Primera reflexión, si queréis, para meternos en ello. Yo creo que tenemos un problema de diagnóstico y que no sabemos lo que nos pasa. Eso me lleva a explicaros a qué nos dedicamos nosotros en el centro. Nosotros nos dedicamos precisamente a tratar de diagnosticar, tratar de saber qué es lo que nos está pasando, a través del centro Lena Grego. ¿Qué es lo que tratamos? Lo que tratamos es de trascender del saber a entender. Tú puedes saber hoy, online, en cualquier parte del mundo, con ese ordenador que está ahí en el que tengo la conferencia, tú puedes saber tener la misma información que un chino en una China en Shanghai, que un americano en Cincinnati, o que un europeo en Hamburgo, en Sevilla, en Bilbao o en Tarragona. La clave no es, por tanto, saber, sino entender. Lo que diferencia a los pueblos y a las personas es entender, no es saber. En el mundo conectado, para el mundo que no está conectado, no tenemos solución.
y es uno de los grandes dramas que tenemos en nuestra existencia actual. Para eso pusimos en marcha este centro, el centro de Lacan Aguirre, inicialmente con dos universidades norteamericanas, Columbia University de Nueva York y George Mason University de Washington, a los que les presenté y después dirigí este proyecto, el caso Vasco, de Vasquez, en términos de un proyecto de desarrollo humano sostenible. Trabajamos sobre dos conceptos. Por una parte, el concepto más viejo del mundo, que es el concepto pueblo, abrazando al concepto más moderno de nuestra existencia, el desarrollo humano sostenible. No solo la agenda económica, pero la agenda social y cultural, pero la agenda medioambiental. La triple agenda. Y esa es mi dedicación desde que dejé de ser lendakari. Conmigo se portaron muy bien en mi país. Me ofrecieron diferentes opciones, tanto en el mundo de las empresas como mi propia casa, mi propio partido, etc. Pero decidí, aunque no todos se lo creyeron, que había sido 30 años ejecutivo y que nunca más en mi vida iba a serlo. Y a partir de ahí no tengo ninguna relación con empresa pública ni privada, ni cargo público ni privado alguno que no sea mi condición de investigador y de profesor. Básicamente cobro dólares y pago impuestos en Estados Unidos y en Euskadi. Eso es mi vida. Es muy sencilla. Pero me dota de libertad. De una enorme libertad para hacer cosas, para tratar de buscar ese diagnóstico. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos mirar al mundo para ver el pueblo vasco. Mirar al mundo para ver a Cataluña. Nacimos en Estados Unidos, en estas dos universidades. Continuamos en Europa con diferentes universidades. Nuestros socios son London School of Economics, Dublin University y Zagreb University. Después hemos pasado a Latinoamérica. Estamos trabajando en recuperación de idiomas. La lengua vasca y su recuperación está considerada por Naciones Unidas una especie de los milagros culturales del siglo XXI. ¿Eh? Al ser una lengua con unas soluciones completamente diferentes, ni que tiene tiempo de euskera, se os haya esa cosa que se ha hecho, y se va a cargar de la universidad. Si yo hablo de euskera, sería casi imposible que me entendáis una sola palabra, cosa que no ocurriría si hablara inglés, francés, alemán, catalán, gallego, portugués, rumano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y estamos trabajando en la recuperación de idiomas. Estamos trabajando en un proyecto de investigación con la lengua quechua, 10 millones de quechua hablantes en 5 naciones, en el sur de América, y estamos trabajando con la Universidad Indígena de los Jesuitas en el estado de Oaxaca en la recuperación de la lengua mije, utilizando las experiencias que tenemos con la lengua vasca. Y tenemos una petición muy similar por parte de la Universidad de Okinawa, que de momento no podemos atender, porque somos muy poquitos. ¿Eh? No podemos atender, aunque Okinawa tiene el mismo problema, vive bajo la dominación militar norteamericano, todavía están ahí las bases de la Segunda Guerra Mundial, y bajo la dominación cultural de Japón. La única lengua es el japonés. Claro, ¿cuál es el problema de Latinoamérica? Que se han dado cuenta que la recuperación de la lengua, como lo fue la lengua vasca en nuestro caso, como lo ha sido en vuestro caso con el catalán, está detrás de un proyecto de desarrollo. La agenda económica sería inviable en este país, la agenda para el desarrollo, si vosotros no recuperaréis íntegramente vuestra lengua. No siendo la única. El euskera es la lengua de los vascos, porque es nuestra, y si la perdemos nosotros no la perderán los vascos, lo perderá el mundo. Pero no es nuestra única lengua, porque también el español y el francés son lenguas de los vascos. Más modernas, pero son lenguas de los vascos. Y Latinoamérica ha tomado conciencia que detrás de la recuperación de las lenguas vernáculas está también la capacidad de recuperación económica socialmente equilibrada. ¿Sabéis cuántas lenguas hablaba Brasil precolombino? Más de 1.500. Más de 1.500. Y detrás del olvido de nuestras lenguas, que convertirnos en un aeropuerto del mundo. ¿Os habéis dado cuenta que si te sueltan en un aeropuerto no sabrías dónde estás? Todas las citas son franquicias, las personas que venden sus servicios vestidos de la misma manera, vendiéndote los mismos productos y hasta la misma marca de capa. Bueno, pues la cabe si queremos ser un aeropuerto, ¿no? Yo no quiero ser un aeropuerto más. Bueno, y después estamos en Filipinas. Esto nos da una mirada hacia el mundo para tener un diagnóstico desde el centro y a partir de ahí también
en retrospectiva, ser una ventana desde el centro para ver qué es lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Innovación y tradición. ¿Qué hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es esto. Es que tú puedes aprender, no hay desarrollo económico socialmente equilibrado si no lo basas en este concepto, en esta fórmula de la que nosotros hablamos en el centro, que es I más D más I, que no es una fórmula química, es investigación, desarrollo, innovación, pero atención, tú puedes aprender de las experiencias que se hacen bien en el mundo en relación con estas materias, pero si no incorporas tu K, tú que se hace tu cultura K, nosotros decimos cultura con K. Si nosotros, si los vascos y vascas no aportamos nuestra propia K, ¿quién la va a aportar? ¿Singapur? Cuando hablamos de cultura universal, esa que abraza el falso progresismo, ¿verdad? Es que la cultura universal va a ser más rica a finales de este siglo, por cierto, el Instituto de Innovación de Stanford dice que apenas van a quedar de las algo más de 5.000 lenguas, culturas, pueblos que hoy están vivos, apenas 500 para la finalización de este siglo XXI. Afortunadamente casi todos los que estamos aquí no lo vamos a ver. Es que será más rica esa cultura universal que avanza ese progresismo con 500 culturas, lenguas, pueblos que con más de 5.000 hoy. Pues atención, porque eran más de 6.000 hace 50 años. Y eso sí lo hemos vivido casi todos los que estamos aquí. Tomamos conciencia de las crisis económicas, pero no de las crisis culturales, sin darnos cuenta que son las crisis culturales las que provocan las crisis económicas. Cuando el pueblo vasco y el catalán también ha dejado de abrazar su identidad y su cultura, ha sido económicamente subdesarrollado y políticamente dependiente. Por lo tanto, si queremos tener desarrollo equilibrado desde un punto de vista económico y no depender en segundo grado de nuestros vecinos y hermanos, lo que tenemos que hacer es abrazar la cultura. No existe otro camino que no sea abrazar la cultura. Y abrazando la cultura es como se están desarrollando hoy las sociedades en el mundo. Aunque parezca una contradicción, solo hay una manera de estar en una sociedad global y es mediante una respuesta local. Hoy, ni Cataluña ni el País Vasco estamos en la agenda del mundo. Nos parece que todo el mundo nos está mirando a nosotros. No nos mira nadie. Por tanto, nos toca levantar la vista y colocar a nuestros pueblos en esa agenda global. Porque hoy no estamos. Y corremos el riesgo de no estarlo en el futuro tampoco, si no espabilamos. Así que hay que despertar. Hay que despertar porque lo que tenemos en juego no es, sería una cuestión casi sin importancia, nuestra calidad de vida, sino como estamos viendo, la calidad de vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Y de generaciones que en lugar de tener una mejor vida, pueden tenerla en sentido contrario. El futuro es identidad, por lo tanto. No porque lo diga un alocado independentista, nacionalista, xenófobo y racista, que es como me decían a mí en la Edad Media, en el ámbito de la política. Aquí tenéis lo que dice un premio Nobel, ¿verdad? Stiglitz dice que quienes están respondiendo mejor ante la globalización, ¿quiénes son? Si no son aquellos que toman en sus manos su propio destino. Lo importante es bien claro, o lo tomas o no lo tomas. Pero que nadie nos venga contando argumentos falsos, argumentos podridos. No, fijaros bien, yo aquí os he recogido desde la segunda decena del siglo XXI las referencias que hay al 13 y al 14, lo mismo son para el 15 y el 16, de los diferentes países que están en el top 10 en estas materias, en innovación, en competitividad y en talento. Fijaros bien, repasemos innovación. Suiza, país pequeño, Suecia, United Kingdom, este es grande, pero Holanda, USA, este es grande, bien, Finlandia, Hong Kong, Singapur, Dinamarca, Irlanda. ¿Qué pasa en el top 10? Que 8 son pequeños países, como vosotros o como nosotros. Porque además, al igual que las personas, los países no se venden en metros cuadrados. Yo conozco personas de 2 metros que son muy pequeñas y otros de metro que son muy grandes. La cuestión es la democracia. Tú y yo somos los más pequeños en esta sala, les digo yo a los americanos, 1,50. Pero si tú y yo nos unimos uno sobre el otro, es decir, la democracia, kissing the touch. Ya puede estar la NBA a nuestro lado. Tú y yo somos los que más vemos en la sala. No son los metros cuadrados, no. ¿Quién es grande y quién es pequeño? Entiende.
con quién te compares. Lo mismo pasa en competitividad, lo mismo pasa en talento. Esto ya no es solamente dicho por pensadores, premios Nobel en la materia, no. Fijaros bien lo que dice Helen Clark. Ella es directora de desarrollo de Naciones Unidas, hoy fue 10 años presidenta de Nueva Zelanda. ¿Verdad? Y una persona especialmente experta también, no en los temas indigenistas, pero sí en la agenda para el desarrollo. Y lo que dice es que la cultura es vital en el desarrollo humano. Por lo tanto, saber de dónde vienes, tener capacidad de decidir por ti mismo hacia dónde quieres ir. Porque lo que antes hemos dicho, el que no sabe dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. Pero esto no es una cuestión solo que tengamos en los académicos o en las agencias internacionales. Hay una referencia extraordinaria. Esto que yo jamás pensé que un líder de la Iglesia Católica iba a poder ser traído a colación entre las personas que dicen cosas de enorme interés en términos de progreso. Y sin embargo, esto también hay que reconocer su cuidado. Es el que más afiliados tiene detrás. Y él dice, una globalización que enriquezca es como un poliedro. Todos unidos, pero cada cual conservando su identidad. Atención, añade. La globalización malentendida, la actual, es como una esfera. Todos los puntos son iguales, todos equidistantes del centro. Esto quiere decir que tenemos una disyuntiva radical aquí en Cataluña o en el País Vasco. Es ser esfera o ser poliedro. No nos engañemos, hoy somos esfera. Somos esfera, repito, no somos sino una esfera. Y la única posibilidad, desde mi punto de vista, de futuro es ser poliedro, un punto de ese poliedro. Respetuoso con los demás, con una identidad y una cultura propias, en convivencia, no en confrontación, con las culturas de nuestro alrededor. Enriquecernos con ellas, como decía Gandhi. Yo estoy dispuesto a que todas las culturas del mundo soplen en mi hogar tan libremente como sea posible, pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas. Declaración esta que curiosamente le trajo como consecuencia que de uno de sus seguidores lo asesinara. ¿Cómo se escribe la historia? Bueno, si alguien cree que debemos ser una esfera, puede abandonar la conferencia. A partir de estos momentos voy a seguir hablando solamente de poliedro, que creo que es la única opción. Porque hay que desmontar mentiras. La primera es, ¿a dónde vais, Cataluña? País Vasco, Escocia. Dividiendo, queriendo tener vuestro propio protagonismo en una sociedad cada vez más globalizada, ¿verdad? Es decir, en un mundo cada vez más globalizado nos están diciendo hay cada vez menos jugadores, menos actores en la cancha. ¿Sí? Nos comemos eso todos los días, ¿eh? Eran 51 en el año 45, cuando se pone en marcha Naciones Unidas, el último censo del año 2011, hoy son más de 200, eran de 193. Alguna avispado dirá, bueno, sí, eso es el ámbito del mundo, pero hombre, una Europa integrada, ¿dónde vais vosotros? Con definiciones de fronteras, etcétera, etcétera, todo aquello, etcétera, no, por favor, ¿no? Y se prohíbe. Bueno, eso quiere decir que en una Europa integrada cada vez habrá menos jugadores. Fijaros bien, había 20 jugadores antes de la Primera Guerra Mundial, en el año, 2000, en el año 1914. 26 en 1949. Es cuando se inicia el proyecto de construcción europea. Desgraciadamente, el presidente Compaís, fusilado, no pudo atender esa conferencia. Sí la atendió nuestro lendakari, el lendakari Aguirre. Y que no acudió fue Franco, como presidente del gobierno español. Desgraciadamente aquella conferencia y aquel movimiento que inicialmente era la Europa de los pueblos se transformó después en un clavo de entrada limitada, que es lo que hoy es y padece la Unión Europea. Pero alguien podría decir, si ahí se inicia realmente el proceso de integración, en todo caso habrá menos jugadores en la plaza pública, habrá menos jugadores en Europa de los que había en ese momento en el año 1949. ¿Menos jugadores? Sí, menos jugadores. Eran 47 en el año 2014 y serán más. Yo, esto es lo que me lleva a plantear que en el año 2030, en Naciones Unidas y en el espacio del mundo global, va a haber nuevos actores. Yo observo cinco con claridad. Lo digo, repito, desde un punto de vista académico, porque creo no solamente que sea un derecho democrático, sino porque todas las razones para obtener desarrollo y equilibrio están detrás de basar nuestro proyecto en la identidad y en la cultura. Sin menospreciar los de los demás, pero los nuestros. Y por lo tanto, Escocia, Flandes, Quebec,
Cataluña y el País Vasco son, desde mi punto de vista, los nuevos actores a tener en cuenta en el espacio de el 2030. Yo lo veo con toda claridad. En su momento hubo una predicción por parte de Carot, muy interesante, ¿te acuerdas del 2014? Presenté aquel libro contigo. Él ya hablaba entonces, cuando nadie pensaba, ¿verdad? Cuando los porcentajes eran tan pequeños aquí en Cataluña, ¿quién pensaba, verdad? Cuando pensaban desde algunos lugares que aquí no había sino cenizas, resulta que no, que había rescoldos. Y una de las personas que lo vio fue Carot, no lo suyo. Y habló antes y después, del 2014, cuando nadie hablaba. Bueno, futuro es identidad. Os traigo también pensamiento propio. Porque a veces somos especialistas en adorar dioses extranjeros. Y vosotros tenéis un pozo intelectual extraordinario en este país. Sobre el que descansar, sobre el que construir. Eso sí, necesitáis creer en vosotros y en vosotras mismas. Más de lo que creemos incluso. Aunque nos parezca que lo estamos haciendo, tenemos que creer más en nosotros mismos. Querer no solamente es poder, es que no querer es no poder. Bien, Montserrat dice algo extraordinariamente importante. El renovado énfasis adquirido por la identidad nacional brota de la necesidad de una identidad tanto colectiva como individual. Y añade, la política de identidad incluye un elemento progresista. Atención a esta cuestión. Si alguna vez dejamos de ser solidarios, dejaremos de ser pueblos. No porque tengamos un tratamiento u otro en una constitución española, francesa o europea. Lo que realmente nos quita del mapa como pueblo es que perdamos la idea de la solidaridad. Interterritorial entre nosotros mismos, intergeneracional entre los diferentes colectivos, entre las diferentes personas que formamos estas sociedades. Eso sí que puede acabar con nosotros. Perder. En el frontispicio tenemos que desarrollar la agenda social con más fuerza que nunca, dadas las condiciones que se dan en nuestra sociedad global. Es lo que realmente nos posibilitará, conjuntamente con la democracia, la construcción de un proyecto propio y diferencial para Cataluña, para el País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en la que defiende a los diferentes, a los débiles. Montserrat es una pensadora extraordinaria. Acerca de entity and economics, identidad y economía. La importancia, por lo tanto, que la identidad tiene la economía. Cuando hemos hablado de identidad y de política todavía hoy, dicen, no, esos son debates identitarios, esos son debates sobre el pasado. Eso no, esos son debates, cuando se hacen de manera abierta, sobre el futuro. Hoy hablar de cultura e identidad no es hablar de política con minúsculas, es hablar de sociedad, de democracia, de actividad, de empleo, de desempleo, de progreso, de igualdad. Eso es lo que significa hoy hablar de identidad. ¿Y cuál es el encaje? Por lo tanto, ya damos el siguiente paso, porque alguien dice, bueno, pero esto no puede ser, porque claro, ¿y si la voluntad de una sociedad libremente manifestada, verdad, no encaja en la ley? Pues cámbiale. Yo siempre he creído que en nuestro caso, como consecuencia de los derechos históricos, así se lo explicaba en su momento en tantas y tantas ocasiones a los dirigentes con los que he mantenido magníficas relaciones en Cataluña, yo siempre les decía, yo creo que nosotros no necesitamos una modificación de la Constitución, pero si el que se siente enfrente me dice que hay que modificar la Constitución para hacer posible la democracia real, pues cámbiala. No veo ningún problema. Lo que no se puede decir es que en ese caso la ley, no, la interpretación que yo tengo de la misma, porque curiosamente no coincide con la que tienen otros padres de aquel texto, ¿verdad? Como choca con la voluntad popular, pues claro, esto es lo que prevalece. Claro, con una interpretación de un árbitro comprado que es el Tribunal Constitucional Español. Cuando tú en Estados Unidos les hablas, ¿cómo te dicen? Es que hay un pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional. Es que eso tiene mucho peso, cuidado, ¿eh? En el mundo. Y cuando tú les explicas de acuerdo, es cierto, es muy grave. ¿Sabe usted cómo se elige el Tribunal Constitucional Español? Y les explicas. Y entonces ya te miran y dicen, ¿eh? O sea que ya sabéis cuando se establece un pleito cómo va a salir, ¿verdad? No, claro. Excepto cuando es entre los dos grandes en España, en el que puede haber un X más uno por un lado, por el otro, dependiendo de los jueces de uno u otro. Acaba de actualizar en estos momentos
y habéis visto cómo también se ha repartido cuota aparte, como ha estado, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y punto. Por lo tanto, estamos hablando de la interpretación de un árbitro comprado. Charles Taylor dice algo que me parece fundamental. No se nos olvide nunca, nunca, nunca la novedad del pensamiento político moderno. La novedad, no el hecho trasnochado, es la idea de que existe un pueblo o que un pueblo existe antes de darse una forma política. Por favor, cuando no existían los estados españoles y franceses, existían los pueblos, nuestros pueblos. Y yo no sé qué va a ser de la Unión Europea, ni del Estado, ni de los estados europeos dentro de 2000 años. Sí sé que el pueblo catalán y el pueblo vasco van a seguir existiendo. Esto es lo que yo sé y eso es lo que dice Taylor. Ha habido 11, 14 constituciones, ¿cuántas ha habido desde el año 1808, si contamos la primera, de Bonaparte? Y cada uno se ha dicho una cosa completamente diferente. Después veremos algún ejemplo de las cosas que se han dicho, ¿verdad? El pueblo existe independientemente de la organización política y que por añadidura es capaz de modificar su organización actual y darse otra. Sí. Y esto hay que creerse. Hay que practicarlo. Creerse y practicarlo. Bueno. Lo cierto es que aquí tenemos vientos favorables a favor del derecho a decidir en el mundo y, por lo tanto, una solución que es esencialmente política y democrática, por encima de la interpretación de parte que se hace de los textos jurídicos. Y si no, esto nos llevaría a lo que en la política de los sajones se denomina vox por exit, o me das la palabra o me marcho. Si es muy sencillo. Si en 20 hijos viven contigo y no aceptan el proyecto, porque no tienes que negociar con ellos. ¿De qué lo van a aceptar los países? O me das la palabra, o me voy. Esta es la clave. Ejercicio del derecho a decidir, o habrá declaraciones. Cuidado con la unilateralidad de las palabras, las cargas de diablo. Segundo gran argumento, que a mí me parece peligroso aquí. Declaraciones unilaterales. No. Cuando una parte no se sienta a la mesa, no hay unilateralidad. Os repito. Cuando una parte no se sienta a la mesa, no hay unilateralidad. Cuando una parte no se sienta a la mesa, no hay unilateralidad. Hay ejercicio del derecho. De manera natural. ¿O por qué creéis que a Kosovo se le dijo que no violaba el derecho internacional? ¿Por qué creéis? Entramos en la parte vuestra, la parte nuestra. Bueno, yo en relación con Cataluña. Primero, en relación con Cataluña, doctrina, el Lehendakari Aguirre fue en un momento cuestionado acerca de las peleidades que se estaban realizando por parte de las instituciones democráticas de Cataluña. Y al ser preguntado, él dijo, ¿cómo? ¿En relación con Cataluña? A Cataluña siempre sí. ¿De acuerdo? Yo pertenezco a esta generación, a esta. Eso decía Lehendakari. Euskadi siente más que nadie las ansiedades de Cataluña. Catalanes y vascos sufren las mismas adversidades temporales y por eso viviremos la satisfacción común del triunfo. Yo estoy viviendo con una... No os podéis imaginar la ilusión que tengo en el proceso que tenéis a ver. Porque no sé dónde acabará. Sí sé que el punto de partida y el punto de llegada no van a tener nada que ver. Eso sí lo sé. Y también sé que eso es así por vosotros y vosotras. Por lo tanto, a Cataluña siempre sí. Es decir, que hagáis lo que hagáis, tendréis mi apoyo siempre. Esto fue un pelotón. Antes ha hablado Carol Rovira, del equipo de Euskadi, cuando fuimos allí al Parlamento Español a decir en euskera y en castellano. Que nuestro pueblo existe y que nos asiste el derecho a decidir libremente nuestro futuro. La primera vez, efectivamente, no hace falta nada, ¿verdad? No, yo no me subí a la tribuna con ninguna pistola ni con nada. Aquello fue subir ahí arriba, decírselo a la cara. Tenía unas ganas enormes, ¿verdad? Y me hablaba de la soledad y me dije, nunca me he sentido más, me he sentido más acompañado. Jamás me he sentido más acompañado que aquel día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que hay un relevo y que aquel equipo ahí va. Estáis ahí vosotros tirando del pelotón. Suerte en el empeño. Estáis ahí tirando del pelotón. O dicho de otra manera, ¿verdad? Dicho de otra manera.
es un camino. No hay caminos para construir, tu futuro. El futuro es el camino. La decisión es el camino. No hay decisiones, pero no, la decisión es el camino. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenéis el Everest, ¿verdad? ¿Nosotros qué hicimos? Pues en el año 2001 pusimos el campamento base del derecho a decidir. Lo hicimos porque estábamos hartos de las limitaciones que el derecho a decidir tenía universalmente asociado a las colonias, aunque después, como veréis, tengo algunos ejemplos, se ha aplicado para cosas absolutamente inverosímiles. La última de ellas para la reunificación alemana por parte de la Unión Europea. ¿Quién de las dos alemanas? Alemania será la colonia. ¿Cuál de las dos? Habrá que hacer esas preguntas. Porque nos estamos comiendo estas cosas. Y segundo, los problemas locales. En nuestro caso, el derecho de autodeterminación, a pesar de ser principio democrático, estaba directamente ligado a la violencia y a la independencia. Se había transformado el concepto. Cuando el derecho de autodeterminación es para que tú digas sí a la unidad de España y yo diga sí a la independencia de Cataluña. Y convivamos los dos en el espacio de la democracia. Nosotros pusimos ese campamento base, que fue el derecho a decidir. No solamente eso, fuimos hasta el campamento 2. Allí nos fuimos a Madrid y hicimos aquella expedición. ¿Qué pasó? Empezó a nevar mucho. Nevaba mucho. Los montañeros, cuando nieva mucho, hay que volver al campamento base. ¿Pero qué dejas? Dejas la cuerda puesta. La expedición que sale detrás lo tiene más fácil. Le llama Cataluña. Y ahí la tenéis, en el campamento 3. En el campamento 3. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el derecho a decidir? Pues es, o bien, alcanzar la cima, o bien, bajar a Candamo. ¿Devolver todo? Sí, si así lo quiere la gente. Yo no tengo ningún miedo. Yo, si mi pueblo dice que devolvamos la Ertzaintza, devuelvo. El concierto económico, también. Lo otro, también. Ahora, si dice que quiere más, más. ¿Hasta dónde? ¿Y quién sabe? ¿Hasta el final? ¿Hasta tener el mismo nivel de relación? Porque el problema para Cataluña, Perú, Euskadi, no es la independencia, que no sabemos, decía Shakespeare, sabemos lo que somos, no lo que podríamos ser. No, no. Lo que vivimos es la dependencia. Y sabemos que depender, en este caso, de las instituciones españolas para regular nuestra hacienda, para recaudarla, para poner en marcha las políticas sociales, las políticas industriales, las sanitarias, las universitarias, con las leyes Berke que nos devuelven al siglo XIX en lugar de mirar al siglo XXII, no son buenas. Por lo tanto, yo no sé dónde parará este autobús, si sé que hay que subirse. Ya decidiremos dónde paramos. Ya decidiremos dónde paramos. Porque, además, bueno, es curioso, fijaros, la historia aquí es lo que nos enseña. Aquí he recogido entre el siglo, alguno del siglo XIX, pero básicamente entre el siglo XX, que iniciamos con Suecia, Noruega, en el año 1905, Islandia en el 44, Quebec en 1980, Croacia en 1991, Letonia, Lituania, Montenegro, Quebec nuevamente. Y por cierto, ¿qué es lo que refleja esto? Tercera gran mentira. Tiene que decidir España. ¿Así? ¿Alguien se plantea en Canadá que todo tenga, Canadá tenga que decidir por Quebec? ¿Alguien se plantea, algún demócrata británico, a pesar de que no les gusta nada, se plantea que 62 millones de británicos tienen que decidir la suerte de 6,2 millones de escoceses? No, ¿verdad? O que el derecho a decidir, cuarta gran mentira, resulta que es igual a la independencia. Porque es para votar sí o para votar no. De hecho, en la práctica, los dos últimos ejercicios de autodeterminación, o derecho a decir, que se han producido, Quebec y Escocia, no han sido para ganar la secesión, sino para votar a favor de la Unión. Alguien me dirá, pero los referéndums se convocan para ganar. No, los referéndums se convocan para ejercer la democracia, teniendo tanto derecho el que quiere votar sí como el que quiere votar no. Incorporar al proceso a los que quieren votar no en relación con el futuro de Cataluña es determinante. Eso es lo que os va a dar fuerza. Por encima de cualquier otra cuestión. ¿Verdad? Por tanto, cuarta mentira. No es verdad. El ejercicio del derecho a decidir en los últimos casos lo que ha propiciado ha sido la Unión. No la secesión. Ahora bien,
¿Por qué no estoy de acuerdo con quien aquel que dice que se convocan para ganar? Porque resulta que Escocia ha ganado dos cosas para siempre. Una es el ejercicio del derecho. El derecho se tiene o no se tiene. No hay negociación en torno al derecho. Cuidado con estos principios. El derecho se tiene o no se tiene. Es el ejercicio del derecho el que se pacta. Y dos, el respeto al resultado. ¿Qué tiene Escocia ganado? El ejercicio del derecho y el respeto no del Reino Unido, sino del mundo, a las decisiones que vaya a tomar. Y a Cataluña y al País Vasco nos faltan los dos. Bien, ecos, pues fijaros qué ecos hay, ¿no? De gente que pensaba de una manera y después pensaba de otra, ¿no? Se pueden dar muchas interpretaciones, pero este es el juramento de Kiri, de Felipe V, ¿verdad? Cuando quería hacerse con el conde de Barcelona, ¿no? Allá en 1705. Después fijaros cómo cambiaron las cosas. La nación catalana es la reunión de los pueblos. Le guste más o menos, pero ese es un discurso pronunciado y son palabras textuales. Es la reunión de los pueblos que hablan el idioma catalán. Su territorio comprende Cataluña, con los condados del Rosellón y la Cerdeña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Los tres pueblos que forman la nación catalana tienen una constitución política propia y están federados entre sí y con el Reino de Aragón, mediante ciertas condiciones que son objeto de una ley especial. Cataluña es el Estado político formado dentro de la Confederación por los catalanes del Principado y de los condados del Tauxillo y la Cerdeña. El Principado de Cataluña es libre e independiente. Bueno, esa era una visión. Cambian las cosas. Fijaros bien de qué manera se pronunciaba Azaña. El primer Azaña, al parecer, está en España en oposición en el gobierno, cambió. Esta es la posición que tenía cuando estaba en la oposición. Me acuerdo de algunos dirigentes de algún partido político que dijeron lo que diga el Parlamento de Cataluña. Bueno, aquí tenéis a Manuel Azaña. Yo concibo pues a España con una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse mediante la manifestación libre de su propia voluntad. Estamos hablando de 1930, no estamos en 1730. Es curiosamente que a vosotros también tiene su importancia. Se había producido en ese momento, es coetáneo con el acuerdo de Venecia, por lo tanto, con el apoyo que británicos y austracistas dan a Barcelona. Bueno, yo concibo pues a España con una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse mediante la manifestación libre de su propia voluntad. Unión libre de iguales con el mismo rango, para así vivir en paz dentro del mundo hispánico que nos es común y que no es menospreciable. Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitírselo y nuestro deber consistiría en dejarlos en paz, con el menor perjuicio posible para unos y para otros. Desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida pudiésemos establecer al menos relaciones de buenos vecinos. Así se pronunciaba en La Patria, en Barcelona, en el Estado de La Patria, en Barcelona, en el año 1930. Fijaros cómo cambiaron las tornas. A pesar de que tuvo importantísimos debates, yo estuve en su momento viendo los debates que tuvo con José Ortega y Gasset. Muy contrario, pues estas tesis 1, razonablemente apoyando al menos esquemas de diversidad, aunque autonómicas, el otro, en el caso de Manuel Azaña. En todo caso, ahí tenéis los ecos, para saber qué se ha podido decir A y lo contrario, a lo largo de la vida. Si os hablara del pueblo vasco, no me cabría. Tendría una lista de miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas que se manifestaron de una manera para luego hacerla en el sentido contrario. ¿Cuál es el problema? Pues lo dice muy bien Requejo. Cuando dice que el problema de las democracias liberales es que son más liberales que democráticas. Pero no es en todos los casos. Seguimos con aportaciones de la intelectualidad catalana. ¿Conocéis este documento? Increase in Democracy de Jaume López. Extraordinario. Se presentó en el Parlamento Europeo en el año 2011. Claro, no salió ningún medio de comunicación y Cataluña tampoco lo vi. ¿Qué decían todo un conjunto de profesores al respecto? Decían que, curiosamente, en Europa estaban alcanzando la condición de estados, países que tenían menos condiciones en términos de lengua, de historia, de cultura, etcétera, etcétera, que las naciones sin estado. Estaba hablando de Cataluña, estaba hablando de Euskadi, estaba hablando de Escocia, estaba hablando de Flandes y estaba hablando de Quebec, que son los casos que ellos estudiaron. En segundo lugar, muy importante, sobre todo para el movimiento nacional, una autocrítica para el movimiento nacional vasco, fue que pensamos que la llave de la transformación era la nación. Era un error. La llave de la transformación era y es la democracia.
porque a nosotros nos puede legitimar la nación. Pero si queremos que en nuestro esquema participen todos aquellos que están a favor del derecho a decidir, lo tenemos que hacer con quienes legitima la nación o no les legitima la nación. Yo aprendí mucho en un debate que tuve con empresarios, ya no siendo Lehendakari, acerca del proceso catalán. Estuve con unos empresarios aquí en Cataluña y uno de ellos me dijo: yo no soy nacionalista, pero soy independentista. Y dije: Dios santo de mi vida, ¿cuánto tiempo para entender esto en una sola frase? Yo no soy nacionalista, pero soy independentista. La democracia. Y por último, analizan todos los esquemas que se estaban desarrollando en Europa y en América y dicen: hay dos modelos. Uno, están aprendiendo por aquello del voice or exit, o me das la palabra o me voy, que los estados matriz tienen que reconocer el derecho a decidir de los pueblos que existen en su seno. Porque si no, se suicidarían desde el punto de vista incluso democrático y político esos países. Y por tanto dice que en el caso de Canadá, en el caso de Dinamarca, que se estudia también con Greenland. Claro que hablamos de los referendos, pero no sabemos que Greenland decide en los años 80, uno, seguir perteneciendo a Dinamarca, cuestión sobre la que va a votar próximamente, dos, no pertenecer al euro. Lo primero sale sí, seguir permaneciendo en Dinamarca, lo segundo sale no. Y no tienen, no están dentro del espacio. Británicos, belgas y por otro lado, solo por otro lado, el modelo español, que no reconoce que exista ningún tipo de soberanía en esas naciones que viven en su seno, que no derive de las autorizaciones que se produzcan por parte del Congreso y las Cortes Generales de Madrid. Esto es lo que ha traído como consecuencia que la negación de la democracia haya hecho que los deseos de independencia sean crecientes y que desde diferentes posiciones políticas que en algún momento creyeron en el federalismo, creyeron en diferentes fórmulas, se haya llegado a la conclusión de que si no me dejas hacer nada es que solo me estás dejando un camino. Eso es lo que ha permitido los movimientos electorales tan potentes a favor del soberanismo en Cataluña, pero también en mi pueblo. Tener en cuenta hoy que en el Parlamento Vasco, la comunidad, dos terceras partes del pueblo vasco, yo fui Lehendakari de la comunidad autónoma vasca, no del pueblo vasco. El pueblo vasco está bien ahora, está bien parado. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace que en la comunidad autónoma vasca, hoy, las dos primeras fuerzas políticas, por primera vez en nuestra historia, sean dos fuerzas nacionales vascas. Y la tercera y la cuarta, las fuerzas nacionales españolas. O que en Navarra, el gobierno de Navarra esté presidido por un gobierno en coalición de partidos hermanos del PNV y Batasuna, y que el gobierno de la ciudad esté gobernado, a su vez, por una coalición también formada por esos dos partidos. O que en Iparralde hayamos ido por primera vez en nuestra historia a una administración propia, porque vivíamos separados, aunque vosotros probablemente no lo supierais, en dos zonas administrativas, en dos departamentos. Aquí también, y Midipiri. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo hay razones para esta explicación? Adicionalmente, no sé si tenéis información de esto. ¿Sabéis que vuestro caso se vio en el Congreso de los Estados Unidos, en la Comisión de Exteriores? Porque no lo he visto reflejado. ¿Verdad que no? Paul Williams fue quien presentó en el Congreso. Este es el documento oficial, lo podéis encontrar en internet, ¿eh? Pero este es el documento oficial. El caso catalán se presentó por Paul Williams, ¿eh? ¿Qué conclusiones sacó? Las he traducido al castellano. La primera, el Tribunal Internacional de la Haya valida que Cataluña puede ser independiente. ¿Cómo? Después de la sentencia de Kosovo, dice, se tienen que dar tres circunstancias, tres, para que las declaraciones de abrir tu propio camino tengan sentido. Uno, tiene que ser iniciado y desarrollado por instituciones democráticas propias. Dos, tiene que darse una situación de paz. Nuestro gran problema. El gran problema que tuvimos en el País Vasco. Tres, tiene que darse, después de intentar una y otra y otra y otra y otra vez, sentarse a la mesa para alcanzar un acuerdo. ¿Por qué creéis que las instituciones españolas han cambiado al menos
hacia afuera el argumentario. ¿Por qué hablan de diálogo? Es verdad que vacío. ¿Por qué creéis que hablan de diálogo? A pesar del vacío. Es como decía Beca, tiene un estucho vacío. Yo te digo, yo estoy dispuesto a dialogar, pero no quiero dialogar de nada. Eso está definido ya en la ciencia económica y política. Eso se llama estuche vacío. Democráticas, en paz, tras de intentar una y otra y otra y otra vez negociar y sentarse. En segundo lugar, los estados de la UE tienen la obligación moral de reconocer a una Cataluña independiente, ya que en los últimos 20 años se han reconocido a más de 36, con características infinitamente más bajas, como hemos visto antes, desde el punto de vista histórico, lingüístico, etc. Y por último, no reconocer a Cataluña sería no solamente tachado, atención, de antidemocrático por sus gentes, sino por la comunidad internacional. Esto me lleva a deciros que tengáis mucho más cuidado con los argumentos dentro de vosotros mismos que con los argumentos internacionales. Porque el que calla no otorga, decía a Julio Verne, un histórico nacionalista vasco. El que calla, calla. ¿De acuerdo? Y cuando la comunidad de Europa y determinados países, bueno, otros se han pronunciado, auténticos paladines de la democracia, ¿no? Donald Trump y su gobierno, y recientemente un país caracterizado por respetar los derechos humanos y los derechos colectivos. Por ejemplo, en relación con el pueblo saharaui, Marruecos, ¿verdad? Bien. Cuando determinados ámbitos internacionales, repito, callan, lo que hacen es callar. Nada más. Por tanto, cuidar mucho más los espacios propios que los espacios ajenos. Los caballos de Troya nunca estarán en la castellana. Nunca se ha aportado un proyecto de soberanía en Euskadi o en Cataluña con caballos de Troya en la castellana. No, se han hecho en la Gran Vía de Bilbao o en la Rambla de Semazona, ¿eh? Los caballos de Troya no están por ahí. Por tanto, lo que hay que cuidar es aquí. Hay que cuidarse aquí. La comunidad internacional tiene una posición bien clara. Y en ese sentido, esto lo que viene a demostrar es de nuevo lo que en ciencia política se conoce hoy en términos de voice or exit. ¿Me das la palabra? Pues si no, termino diciéndoos que aquí tenéis también valor desde un punto de vista político estas declaraciones el día de su toma de posesión de la presidenta del Parlamento. Fueron extraordinarias. Ahí hay una valentía política y personal extraordinaria. Yo, por lo tanto, pues como es de justicia, de bien nacidos, de ser reconocidos, pues yo quería hacer ese reconocimiento. Nos estamos viviendo, decía ya, un momento trascendental en la historia de Cataluña, un momento fundacional con la formación de un Parlamento Nacional con plenas atribuciones que debe convertirse en el lugar donde la utopía se manifiesta. La utopía para ser posible tiene que habitar en la mente de las personas. Hoy, afortunadamente, la utopía habita en nuestras mentes. Esa es la posibilidad realmente de hacerla realizable en Cataluña. Este es un Parlamento soberano que quiere representar a un pueblo libre. Eso tiene una fuerza brutal. Por lo tanto, termino con la concha. Aquí está Otarri y yo. Mi familia, una parte de mi familia, vivió en el exilio en Otarri, porque ya sabéis que nacionalizaron a Renfe y los servicios públicos de Franco después de la guerra. Mi familia vivió en Galicia, castigada, mi madre, pero un tío, abuelo mío, vivió, le enviaron a trabajar en la red, trabajaban a cambio de nada, ¿no? Por supuesto. Y entonces yo desde pequeño estoy criado en Andarribi, mi mamá está enterrada en Andarribi, y yo soy de los verdes, yo soy de este, ¿eh? Entonces, soy de Andarribi, pero no quería deciros eso, quería deciros esto otro. O sea, André Gide, cuando dice que todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a las que le precedieron y se retiraron. Es decir, todo lo que se está haciendo ya ha merecido la pena, ¿vale? Todo lo que se ha hecho ya ha merecido la pena. Marzouki decía, ¿verdad? Líder de la revolución, me decía, me decían, a ver, ¿por qué regaba en el desierto? ¿Por qué sembraba en el desierto? ¿Y si alguna vez llueve y no hubiera borregado? Repito, todas las olas. Tú cuando sales al mar, ahí he estado viendo el balcón del Mediterráneo, ¿no? Y vienen las olas. Y dices, joder, se habrán cansado, ¿no? Pero volvemos mañana y vuelven a estar las olas. Y hace 100 años, cuando iban allí vuestros haitites y mamás,
venían aquellas horas. ¿Cuál es la diferencia? Muy de arce, ¿no? ¿Eh? Y tú risate ti que desde un berría de tel, beti berri de curar, betico y tú risate ti. Bebemos agua de la vieja fuente. Bebemos siempre agua nueva. Bebemos siempre agua nueva de la vieja fuente de siempre. Eso es el pueblo. Tú bebes de la misma fuente que vivieron tus abuelos y abuelas, pero ellos bebieron el agua de aquella época. Y tú bebes hoy de la misma fuente, pero agua nueva. Esa es la expresión. Todo lo que vaya a ocurrir tendrá su referencia en cosas que se han hecho, no en cosas que no se han hecho. La única opción en esta vida es no hacer. Eso sí, el carrequín, Judith. Esto es determinante desde mi punto de vista. Es la última idea que tengo para terminar. Sociedad civil e instituciones. Gizarte zibila erakundea. Sociedad civil e instituciones. Si solo va la sociedad civil, no hay tren. Si solo van las instituciones, no hay tren. Para que haya tren, tienen que estar los dos vagones. No desenganches esos dos vagones. Cuidar esos dos vagones. Cuidar esos dos vagones. Cuidar esos dos vagones. El intento, obviamente, para hacer descarrilar el tren es que esos dos vagones desenganchen. Si esos dos vagones no desenganchan, el tren va a tener diferentes paradas. Pero va a tener un itinerario que vais a ir definiendo vosotros. Pero como el tren desenganche, descarrila. Y entonces no llegaréis a ningún sitio. Y el esquema aquí central es que ese tren descarrile. Este tren. Que no descarrile ese tren. ¿Eh? Que no descarrile ese tren. O dicho de otra manera, termino por donde empezaba, mi buen amigo Miquel Martín Polo, que tot está perfecto y tot es posible. Vale, es que ricas no. ¿Sabes el mejor consejo que puede dar alguien que ha sido lendakari?
es no dar. Yo di mi teléfono, ¿eh? Felicidades por la conferencia, ha sido magistral, yo creo que hemos tomado nota y nos hemos quedado un poco estupefactos por la épica y por la calidad, por la calidez de las reflexiones. Yo cuando hace unos años estaba estudiando sociología en la Autónoma de Barcelona y hubo un día que me tuve que quedar para hacer campana y escuchar todo el discurso que hicieron en el pleno presentando el plan Ibarretxe, como popularmente se conoció, y recuerdo una frase que para mí fue fundacional en mi pensamiento, que fue cuando el presidente Zapatero le dijo a usted: si vivimos juntos, juntos tenemos que decidir. Y usted le contestó: primero tenemos que decidir si vivimos juntos. Me pareció una lógica aplastante, y al mismo tiempo tengo que agradecérselo porque es que a mí particularmente me influyó mucho a la hora de enfocar determinados pensamientos. Yo ahora he estado este fin de semana en Euskadi, tengo muchos amigos allá y vivimos ahora mismo procesos un poco distintos, ¿no? Momentos históricos distintos. Están mirando expectantes a ver cómo nos va a nosotros. ¿Usted qué cree que qué tiene que suceder para que el pueblo vasco tome también conciencia, como ha sucedido aquí? ¿En qué cree que puede influir el hecho de tener el concierto económico, que aquí sí es una cosa que no tenerlo nos ayuda a compartir y a hacer un proyecto común para todos, porque tengamos los apellidos que tengamos, tengamos la lengua sea que por lo cual utilicemos, compartimos los mismos renfes, con lo cual es mucho más fácil pensar un país en clave de futuro? Entonces, ¿qué tiene que suceder para que Euskadi también acabe de dar ese pequeño paso que ahora se parece que va un pelín por detrás? ¿En qué puede influir el hecho de tener el cupo? ¿En qué puede influir el hecho de la lengua, que aquí es tan importante? ¿En qué la desaparición de ETA? Me gustaría que me hiciera una reflexión a la sí. Bueno, la primera, en términos políticos. Quiero decir que no conozco a nadie en mi país que no esté expectante acerca del proceso. Se manifieste esto de una manera u otra en los medios de comunicación. Segundo, no conozco nadie en el PNV, podrá haber criterios diferentes en torno a cuál es la táctica. Pero en relación con la estrategia no conozco ningún militante del PNV que no defienda que el pueblo vasco existe y que nos corresponde tomar las decisiones en torno al futuro por nuestras propias manos. Tercero, cuidado con el concierto económico. Yo soy muy contrario a trasladar la idea de que la financiación es determinante para definir el autogobierno. El autogobierno es político. Y la financiación, siendo muy importante, no deja de ser un instrumento. Nosotros decimos, la sangre del sistema es el concierto, el dinero. Sí, es el sistema circulatorio. Yo suelo poner un ejemplo para mi propia gente, diciendo sí, pero un cuerpo en el que hay sistema circulatorio, pero que no tiene huesos, es decir, instituciones, y que no tiene músculos, es decir, competencias, ¿de qué le vale el sistema circulatorio? Os pongo un ejemplo. Durante la dictadura franquista, Álava y Navarra tuvieron concierto económico. ¿Tuvieron autogobierno con Franco algún territorio vasco? Durante la dictadura de Primo Rivera, los cuatro territorios vascos del sur tuvieron concierto económico. Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. ¿Tuvieron autogobierno político? ¿Con nuestras lenguas prohibidas y perseguidas? El árbol de la vida del autogobierno es político. Y las ramas, entre ellas, muy importantes, la financiación. Pero la financiación sin instituciones, sin capacidad de decisión y sin competencias, no sirve para nada. ¿Sabéis para qué nos sirvió a nosotros durante algún tiempo? Para tener buenas carreteras. ¿Ese es el futuro de Cataluña? ¿O del País Vasco? Yo no es el que quiero. ¿De acuerdo? Financiación sí,
pero con alma, ¿eh? Porque un cuerpo necesita, por supuesto, de sangre, pero con la sangre no definimos la persona. Tiene que tener huesos, tiene que tener músculos. Eso es todo. ¿Más? ¿Usted cree que llegaremos a la a que nos saquen la bulimia y de entre los tanques? Esta no es una cuestión menor. Esta no es una cuestión menor. Primero, de la autonomía. Sería la suspensión de la autonomía. Sería un argumento muy pobre. Muy pobre para las instituciones humanas. Decir que van a recuperar las competencias en no sé qué materia y no sé qué otras cosas. De hecho, a través del Tribunal Constitucional, fijaros las que han recuperado ya a lo largo de los últimos 30 años. O a través de la normativa europea, ¿verdad? En las que ha habido un proceso de renacionalización que prácticamente ha hecho que el autogobierno definido en el Estatuto y en el Estatuto de Guernica hayan quedado desfigurados. Desfigurados. Por haber sido recortados, ¿verdad? En relación con la primera, argumento muy pobre, ¿verdad? Muy pobre. Bueno, esto es lo que haría, es que esa situación en términos de necesidad de menor dependencia sería mayor y mayor y mayor en Cataluña. En segundo lugar, el tema de la fuerza es muy serio. Es muy serio. Y yo requeriría de las Cortes Generales que se pronuncien en relación con esa cuestión. Un pronunciamiento solemne pidiéndole al gobierno español que en ningún caso haga utilización de la fuerza para negar el derecho de Cataluña a decidir su futuro. Así como probablemente no nos pondríamos de acuerdo en relación con el referéndum y su validez jurídica, creo, sin embargo, que hoy es posible en el Congreso español, lo digo como idea, tomar una iniciativa para decirle al gobierno español que sea cual sea el desenlace que se tenga aquí desde un punto de vista democrático, en ningún caso, se utilice la fuerza. Porque eso sería muy negativo. Alguien puede pensar desde aquí, ¿verdad?, que incluso generaría un fervor mayor detrás de la soberanía, pero sería muy negativo en el mundo. La fiesta de la soberanía es una fiesta. El derecho a decidir es una fiesta, no es un drama. No es un drama, es una fiesta. ¿Habéis visto el tren? Es una fiesta. Es una fiesta. Como fue una fiesta que cada pueblo se pronunciara. Nosotros tenemos ahora pueblos pronunciándose, como lo tuvisteis en su momento vosotros. Acabo de asistir la semana pasada a uno que va a votar el próximo día 7. Era una fiesta, me acuerdo. Una fiesta por parte de los que iban a votar sí, los que iban a votar no, los que no iban a votar. Pero estaba todo el pueblo. Creo que en el espacio de la utilización de la violencia tendría que haber, por parte de los demócratas, si se definen como tales, en el Congreso de los Diputados, un pronunciamiento explícito diciendo que en ningún caso el gobierno español pueda utilizar la violencia. En ningún caso. Y eso creo que se debería de ganar. Y si alguien no está de acuerdo, que se pronuncie. Pero esta es una cuestión que yo creo que habría que llevar. No estoy aquí para dar ideas, ¿eh? Repito, soy arqueología, desde el punto de vista político. Estamos en Open Academia, lo que nosotros llamamos una acto académico. Libre pensamiento. Buenas tardes, señor Ibarretxe. Me ha alegrado saber, a partir de la presentación, que la fundación que usted preside ahonda en la idea de pueblo. Me ha alegrado porque parece que muchos personajes públicos, incluso muchos muy poco proclives o poco favorables al proceso que estamos viviendo, la idea de autodeterminación de los pueblos la comparten. Quizá a veces de una manera hipócrita, pensando en que comparten solamente la idea de autodeterminación de los pueblos que están a más de 2.000 kilómetros de su feudo. Sí. Quizá el problema está en el concepto de pueblo, más que en el reconocimiento del derecho de autodeterminación. No sé si hay un consenso
en precisamente en esto, en el concepto de pueblo. Por ponerle una pregunta a esta reflexión, ¿no? Es, ¿hay un consenso, digamos, mundial en reconocer qué es un pueblo? ¿Hay una definición clara de en qué consiste esto, un pueblo? No, existen razones de naturaleza cultural, de naturaleza de identidad, que se manifiestan después en relación con una comunidad que quiere libremente decidir su propio futuro. Eso es lo que explica cuál es el concepto de pueblo, como es lo que explica cuál es el concepto de familia. Aquellos que se sienten partícipes de una determinada familia y, por lo tanto, de gozar o de tomar decisiones libremente en relación con eso. Dicho esto, y por tanto, admitiendo que el concepto de pueblo es un concepto que tiene rasgos de indeterminación, sobre todo porque no se puede ligar el pueblo a la territorialidad exclusivamente, cuestión que se tuvo en algún momento en la cabeza, yo creo que lo que sí existe clarísimamente en el ámbito mundial es el reconocimiento de que tanto Cataluña como el País Vasco somos dos pueblos. Dos pueblos que tenemos una historia, que tenemos historias compartidas también, de buena vecindad, de buena relación, como decía Zaña, con un determinado nivel de penetración lingüística del resto de naciones o resto de pueblos con los que hemos convivido. Pero, repito, así como a la vista está, en el ámbito europeo no hemos sabido definir lo que son regiones y regiones constitucionales, a la vista está, que no lo hemos sabido definir en el ámbito de la Unión Europea, sin embargo, no conozco ni un solo europeo que niegue la condición de pueblo para Cataluña, para el País Vasco. Como tampoco, por cierto, para kurdos o chechenos, etcétera, etcétera, que son los que, efectivamente, hay determinadas concepciones de formaciones políticas que no nos reconocen a nosotros capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos y que, sin embargo, están hablando de derechos de decisión en el caso del Sahara Occidental o en el caso de Palestina, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, repito, yo lo que creo es que no podremos encontrar ni un solo europeo que nos vaya a cuestionar la existencia de pueblo. Decía René de Miñón, uno de los padres de la Constitución, cuando se hablaba de la abolición foral de los derechos históricos del pueblo vasco, decía, no se puede hablar de abolición, entre otras cosas, porque otro pueblo no puede abolir los derechos de ese pueblo. Si alguna vez se produce la abolición de los derechos históricos del pueblo vasco, será porque el pueblo vasco ha desaparecido. Es decir, que la única condición que sería determinante para que nosotros no fuéramos considerados pueblos es que desapareciéramos, cosa que no estamos muy dispuestos. ¿Más? Escuchado hablar de usted, yo soy mexicana y me encanta muchísimo. Y también me llama mucho la atención que están recuperando la lengua mije de Oaxaca, que bueno, eso. Y sobre todo porque un presidente que nosotros tuvimos en México, un indio oaxaqueño, que decía que entre los pueblos, bueno, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, a mí yo la verdad es que respeto muchísimo la cultura de los países. Soy estudiante de catalán y me encanta, la verdad, y las tradiciones, la cultura, y agregarle todo esto de la innovación, es que creo que es lo que impulsa a todos los países y a todas las culturas a trascender y a dejar huellas. Bueno, para que sepas, estamos trabajando con la Universidad Indígena de los Jesuitas en Oaxaca. Tuvimos un problema, inicialmente se hablan 12 lenguas en Oaxaca, pero están al borde de la desaparición, prácticamente 11. Entonces se ha hecho una selección entre las 12 lenguas y hemos seleccionado el mije, porque el mije mora el 82% de la población y creemos que es posible salvar el mije. Así como creemos que es muy complicado salvar el resto de las lenguas, es un drama, ¿eh? Es un drama desde un punto de vista cultural, pero es lo que vamos a intentar. Para que tengáis idea, lo que queremos es que estamos trabajando con un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco, en
los filólogos de origen del País Vasco que trabajaron en la recuperación de la lengua vasca. Y lo que estamos iniciando es la formación. Iniciamos la formación a través de propuestas de doctorado, porque lo que queremos es que los líderes en la recuperación de la lengua vasca tienen que ser indígenas. Y por tanto, no os podéis imaginar lo de esta gente. La propia universidad está hecha por ellos, es una universidad en plena selva, hecha por los propios estudiantes y profesores. Hechas por los propios estudiantes y profesores, que tienen comedores para los propios indígenas de la zona, además de ir formando gentes en estas lenguas. Es un proyecto fantástico, es de esas cosas que realmente te llenan. Lo que pasa es que nosotros somos una gota de agua en el océano, ¿no? Una gota de agua en el océano, pero es reclamar ese abrazo entre lo más viejo que es el pueblo y lo más nuevo que es el desarrollo humano. Desarrollo humano sostenible. Nosotros creemos que se pueden hacer cosas diferentes de cómo se están haciendo. La gran pregunta es si otro mundo es posible. Y claro que es posible. Si lo hemos hecho tan mal hasta ahora, ¿por qué no lo vamos a hacer diferente de aquí? ¿No? Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer dels més grans escoltar-lo. Marxem amb més saber, marxem més plenes, i això és Sant Pau interior, de manera que això ens nutreix i ens fa més forts. D'acord? Moltíssimes gràcies, i ara un record que li fem entrega des de l'Assemblea Nacional i de l'Òmnium com a record de respetar a la nuestra ciudad. Antes de recibir, ¿sabéis que hay un viejo dicho en euskera, no? Tada, elikaduras, maitatzen den, maitasuna, beti gozen. Y es el amor que se cultiva con regalos, está siempre hambriento. Sabéis que hoy he conocido, yo he sido el rectorado de la universidad, y entonces hemos venido andando, Andoni y yo, por él. Andoni y los dos, decimos en euskera, Andoni y Tadío. En euskera se dice Andoni y los dos. O sea, y hemos venido por la muralla. Y nos hemos encontrado con una placita de allí, por detrás de la catedral, la plaza de San Jaume. Molt bé. Moltíssimes gràcies i un aplaudiment. Bé, amics benvolguts, moltes gràcies per haver vingut. Us volem dir dues coses. La primera, que el dia 4, aquesta setmana, recordeu, el dia 4, fem el gran acte pel dret al referèndum, que el fem demà passat. Us esperem a fer força, perquè volem ensenyar a Catalunya que Tarragona vol el referèndum. Per tant, la primera i la segona, el dia 12, recordeu, dia 12, el senyor Guy Talamoni, president de l'Assemblea de Còrsega, ve aquí a Tarragona i també ens parlarà. Ens parlarà, parlen els pobles, per tant, parlarà el poble cors. Us hi esperem, aquí. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut. Era 2:15 de demà passat, us esperem. No, ah, no? Al Col·legi d'Advocats, el Guy Talamoni. Sí, molt bé.